¡Aló! Ya estamos aquí de vueltecita. Venga, vamos a empezar ya. Inicia el stream. Yo estoy. Estoy iniciado. Pues nada, vamos a seguir con el loque. Pa'lante, gente. Estoy revisando. Ya es que no me acuerdo ni por dónde nos quedamos. Sí, un poco perdido, ¿no? Viene, ¿no? Sí, estoy bastante perdido. El mapa, tío. Ah, coño, estaba aquí. Joder, macho. Ya me estoy perdido, ¿eh? Vale, es decir, hoy lo que tenemos que hacer, nuestro recorrido, es la ruta 113 y llegar al pueblo Pardal, ¿no? Y supongo que avanzaremos después del pueblo Pardal. Claro, avanza la cascada meteoro y demás, vale. Sí, haremos el evento de la cascada meteoro, que toca enfrentarse al team maligno en cuestión. Y después de la cascada meteoro toca seguir para adelante hacia... Uy, un escarmo, yo también hubiera entrado ahí. ¿Dónde está exactamente? Estoy en la cuevecilla esa, chiquitita. Antes de llegar allí, de donde tú estás. Hay como un camino. Aquí no. No podemos entrar por ya, el brazo todavía. Ya, no podemos entrar, no tenemos la gafita. Todavía nos queda. Tiene 69 PS. Ah, vale, aquí está. No digo nada y lo digo tú. Yo tengo a todo mi equipo al 23 o al 24, Tengo a Jerovida al 26, 2 al 23 y el resto al 22, que voy a cambiar para ir subiendo de nivel. Yo los tengo más equilibrados. Tengo ahí el equipo bastante desequilibrado. Pero bueno. 24, 23, 24, 22, 23, 24. Ya ves. Todo muy... Yo 22, 22, 22, 23, 23 y 26. Bastante desequilibrado. Ay, mierda, he empezado un combate. Joder, pensaba que por ahí había pasado. Coño. ¿Cómo están los periodistas? Uy, un Wailor. Me queda pillado. ¿Contra quién está luchando? ¿Contra este hombre? A la derecha. Ah, bueno, yo es que no salí de aquí. Claro. Pam, 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 pam.
Me sacará Vinicius con hasta drenaje. Pam, pam. A ver, Shuriken de agua tiene que reventar. Están al 24 los entrenadores, ¿eh? O sea, poca broma. Hostia. No ya, si es que la cosa es que cuando vayamos a un gimnasio que el líder es al 60 en el. Oh, bueno, al 60 el líder, ¿no? El campeón. ¿Cuánto tiene un Pokémon al 60? En realidad lo va a tener al 70 prácticamente, ¿no? Tendrá 68. 68, 69. ¡Hostia! Si es un máximo. ¿Qué te ha hecho? ¡Uf! Un Wailord con llamarada no sé qué. Ah, sí. A ver. Hostia. Qué no veo bien tu juego ahí. Tuve que campear. Saca puta cosa. Ahora veo bien tu juego. Madre mía, tú. Madre mía. De la que te has librado. Puf. Encima el Metan que lo tenía focuseado, eh. Le tenía. Le metí de todo. Llama embrujada. Hostia, es que eso duele y te baja el ataque especial. Sí, correcto. Venga, pistola. No, pistola agua no, hombre. Joder, joder. Me he guiado por el que ha lanzado llama embrujada. Hostia, eso es super eficaz, eh. Pero bueno. Pero. Lo he visto, lo he visto. Este está chetadísimo. Voy a ir con Mati, ¿eh? Oh, wow. Oh, wow. Muy buena, Sudeu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo has hecho? Hola, hola, hola. En esta ruta me sale Tepi, curioso. Me alegro que estés bien, tío. Pues. Tú estás contra este hombre, ¿no? Sí, correcto. Pero me está reventando bastante. Voy a usar el puntapié. ¡Boom! Bolita ese Wailord. Ahí está. Mira, un Riolu me ha sacado a mí. Pam, 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 pam. Swainab. Voy a seguir con Mati. Madre mía, a punto de perder a dos Pokémon, ¿eh? Al Metan. Sí, te has liberado y a... un pelo. Sí, sí, a punto de perder al Metan y al Keldeo. Que ahora que estoy revisando, no se me ha actualizado el overlay aquí. Sigo con el 2-5. Ah, no, pues a mí sí, yo sí tengo el 5-5. ¿Te gusta el TCG de Pokémon? Pues Eudeu, no he jugado nunca, sinceramente. Es verdad que lo que es el diseño de las cartas me flipa. Y, por ejemplo, las fotitas de los Pokémon que tenemos aquí debajo, encima nuestra, cada uno en el overlay, son del TCG. Pues no me salen las palabras, tío. Es decir, nunca he jugado. Se verá que de chico las coleccionaba, no estas, coleccionaba las típicas que salieron transparentes, que eran de plastiquito transparente. De esas tengo un taco así. Yo tengo los álbumes completos. Sí, sí, yo también. Pero es que aparte de los álbumes, tengo más cartas. Ah, las típicas, sí, yo también tengo en cajitas. Las tengo en montones. Sí, sí, es bestial. Un Victini. Creo que el dedo es el GX, sí, es el GX. Me suena de la carta que era ponía GX. Pues no encontraba un dibujo de Keldeo. Como son un Pokémon moderno, por así decirlo, no ha habido muchas colecciones de TCG. Victini, voy a sacar a Lucky. Tipo fuego psíquico, ¿no era Victini? Sí. Una habilidad inútil para combates que no sean. Ya, tío, que ahora hay un mercado de con las TCG, tío. Madre mía. Sí, el otro día me di cuenta de que tengo cartas, que tengo una carta que vale como 20 pavos o así. Yo, un colega mío, tiene una carta de Rey y Ice, que, a ver, no se sabe, pues está un poco descentrada y demás, pero se vende en el mercado a 400 y pico dólares, ¿sabes? Joder, qué doloroso. Es flipante. Pero te paso un link de la carta que me tocó. ¡Ey! Brandon, gracias por ese follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, pásame el link y me lo veo en un momentillo. Oye, se está chetando mucho. No lo pongan en directo. No, ya, se me peta. Que me la conozco. Mira la carta. No, ya lo sé. ¡Esta carta de nombre! No, la veo y luego si está guay, pues la pongo en un momentillo.
Además hay sobres que valen un pastizal. Que valen carísimo. Yo me quiero meter ahora en el de Digimon. A ver si sale. Ya, también. Guau, Quajet, pero... tío. Oh. Yo me es que es físico. Pero... es físico, pero le puedo quitar tenaza, que es físico también. Sí, eso sí. O a negar. Que transforma al objetivo en tipo agua. Voy a quitar tenaza, que es físico. Y tengo movimiento de prioridad. Con un poquito más de potencia. Vale, vale, vale. Ana, que ahora para ir a curar. Voy a volver. Sí, ahora, ¿no? Ahora. No, pero creo que arriba, justo a la derecha, hay una casa con una cama que no. La cama no cura. O con una vieja o algo. Ese te da ahora la chapa. Una buena chapa. Ah, pensaba que era un objeto, una chapa. Pero no, es que me suelta la chapa, ¿no? De pesado. Te suelta la chapa. Y sí, se nota, se siente. El encanto está presente, eso es. Este lugar parece uno de esos lugares secretos. Ah, sí, venga, lo de los lugares secretos. Piriza. Te queda una buena chapa, sí, sí. El Rubiales, mucho texto, lo voy a pasar, ¿eh? Es que hoy he entrado por Pokémon, ¿necesitas algo de mí? El Rubiales de la droga, ¿tú has visto las ojeras que tiene, man? Sí, tiene ojeras, ¿eh? Eso estudia ingeniería. También puede ser. Joder. ¿Cuántas pones con el chat? Hostia, me ha dado robo. Para abrir Prip. Háblame por Discord si quieres. O por susurro por Twitch. Si quieres, háblame por Discord. No sé si estaba ya en mi servidor, pero métete aquí si quieres, ¿vale? Y ya así me puedes hablar por Discord todo lo que tú quieras. ¿De acuerdo? O cualquier dudilla que tengas, cualquier excusa, pasarme lo que quieras y lo comentamos. Ahí está todo, ¿de acuerdo? Buen momento para recordar que si os pasáis por el chat, os lleváis cartitas de Steelux. Correcto. Que si os pasáis por mi chat, os lleváis cartitas de Steelux para participar. Y nos afecta, o sea, a ambos. ¿Taladradora? Claro. Tía, a mí me ha dado una mierda, a mí me ha dado robo, creo. Que eso es una pregunta, entonces, si no nos da daño secreto, no podríamos hacer esta mierda. Claro, exacto, es puro relleno. Claro. Tendríamos que darnos daño secreto aparte si quisiéramos hacer esto. Claro. No lo vamos a hacer, ¿no? Pero... madre mía, por favor. No, es una turra increíble. Que sí, vale. Estupendo. Esto es una mecánica en los juegos que nunca la he explotado. Es verdad que, por ejemplo, en los de Sino, en el subsuelo que tenías tu guaridita, tenía algún que otro peluche, algún que otro mueble, pero no era algo que explotase. Pero yo creo que nadie en general ha explotado esto mucho. Hombre, yo conozco gente que tiene unas guaridas que eso parecía, madre mía, ¿eh? Pero sí que el problema de esto es que muchas veces yo buscaba, o sea, yo quería guaridas grandes, ¿sabes? Y todas eran súper pequeñitas, ¿no? O que tenían formas raras. Ya. Había una que era muy grande, como... por ejemplo, esta no era chica, esa era como más chica en mi dormitorio. Pero... no sé. Te lo pasé por disc. Pues voy a verlo, ¿vale? Voy a revisarlo antes, ¿de acuerdo? ¿Con la bici acrobática no puedo subir estas cosas? No, creo que es las de carrera. Me la toca ya por la bici de carrera, que pereza. Aquí está. A ver, bebé, creo que necesitamos. Urshifu, te ha tocado. VMAX. Eso tiene que ser nueva. Sí, es de las nuevas. Coño, es del DLC de Espada y Escudo. Imagínate. Por eso, sí. Pero vale muy poco, ¿no? Tendencia de precio 12 euros. A ver, poco. Es una carta. Pero comparado con que ves que hay cartas que valen una millonada. Yo tengo un Mewtwo que cuesta 20 pavos. Uy, no se ve mi cámara. Joder. Me quedé flipando. No se ve mi cámara. Vaya mío. En fin, a ver si para allá, tío, por favor. Y ahora, si vas hacia la derecha, sí. Hablas con la viejita y la viejita te cura. Oh. De hecho, te dice literalmente... No tiene nada más que hacer. Ya. También udeo es que el precio, supongo, porque eso es oferta y demanda, al ser nuevo y tema de coleccionismo, al ser colección nueva, pues vale menos. Eso a carta, a lo mejor dentro de, pues lo mismo que vale, pasa ahora con el Dark Charizard o cosas así, a lo mejor dentro de 15 años o a saber, esa carta vale un pastizal.
¿Y esta gente? NPC de relleno. Ah, mira, no son vallas. En lo que va a haber un pastón son la antigua, cuando ya no haya. Cuando ya no haya ningún sobre. Solo están las cartas que están. Madre mía, va a aparecer eso el Bitcoin. Vale, esta casetilla, ¿no? Dice. Sí, hay una vieja y te cura. Ay, 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 tus Pokémon parecen agotados. ¿Por qué no descansas aquí? Pendu. Iba a decir algo y se me ha olvidado. Ah, sí, con respecto a lo de la guardia secreta y eso. Mira, le he dado otra vez, joder. Sí, yo también le he dado. En Sino no exploté mucho la guardia del subsuelo, pero en el platino sí exploté bastante lo de la casita esta que tenía en la zona sobrevivir. Ni idea. Que podías comprarte tus muebles, que te daban, básicamente te regalaban una mansión. Ni idea, ni idea. Del platino me pasé el juego y no jugué nada de pobre, ni jugué cosas así. Yo es que nunca tenía conexión en la consola, que era bastante importante en juegos de cuarta. Ya. O sea, de cuarta en adelante. Y yo nunca tuve conexión en la consola. Yo es que me daba. O no la metía bien o me daba error directamente. Porque yo soy el típico que sabe. Mierda, no sabe que este era que para combate. Soy el típico que se aprendía las claves de wifi de memoria, más me sé. La del wifi de ahora, la del wifi anterior, la del anterior del anterior y la del anterior del anterior del anterior. Y no es que sean claves de mi casa mola mucho, sino de letra y número, mayúscula y no sé qué. Soy así de psicópata. Y me acuerdo de meter la clave y que no me dejaba en la DS, entonces nunca tuve opciones de sí. Línea. Pero porque estaba muy mal. Yo me acuerdo la GTS que estaba en el Hergol. Sí. Y no había manera de entrar, o sea. Ya. Ya, no sé, en fin. En la anterior saga de cartas hay un Pikachu VMAX que cuesta 500 pavos y era nuevo. A ver, sí. Pero al momento. Competitivo también sube. Al momento que sale la carta. O pasó un poquito de tiempo. Vamos, Wayne, su puta madre. Poder contra un Duskull, tío. Sí, poder, pues. Pues entonces se nota que no sé mucho de colecciones de TCG. Pero no sé, me sorprende. De repente una carta 500 pavos, vaya, no vaya, Sí, pero como hay cartas que tienen rareza dentro de los sobres. Ya. Si es una carta muy demandada y hay pocas. Hostia, que me ha hecho fijar blanco. No hagas, por favor, ningún golpe de one hit. Con las nuevas cartas pasa exactamente lo mismo que con las anteriores. Lo de que esté descentrado, que un lado a otro esté más corto. No. Teóricamente ya no. Todas están bien. O sea, claro, puede haber algún error, pero. A ver, tiene hoja mágica, tío. Claro, entonces. Claro, eso le da más valor a cada carta en realidad. Porque claro, tú tienes ahora una carta hiperchetada, pero como esté muy descentrada, o tenga lo que sea, no sé, cualquier cosa, ya boom, se devalúa. Pero de otra forma se mantiene, yo lo veo guay. Cosas, bueno, el futuro, soy viejo. Yo no sé qué usar contra este. Voy a sacar a Vinicius. Porque. Me da miedo con el fijar blanco de las narices, tío. Udeo y ¿cuántos salen los sobrecillos de cartas? Si tú lo sabes, Jess. Es que no sé. O sea, los de Pokémon creo que son 4 euros o así. ¿4 euros? Lo que no sé es cuántas cartas traen. Claro, esa es la cosa. Pokémon, por 4 euros, ¿cuánto traen? Es que sí, por 4 euros te traen 2 cartas. No, mira, las demás eran por 3 euros. Uh-huh. Traían 6 cartas y un token. Que es una carta. Mira, aquí Udeo me ha dicho que vale 3,99 y son 10 cartas. Bueno, ¿ves? Pues, ahí está, yo te he dicho 4 euros. Uh-huh. Y las de Digimon ahora te traen 12 cartas. Sí. Y son a 3,20, me parece. O sea, el precio es más o menos todo lo mismo. Bomba y man. Joder, ese no es mal. Bomba y man. Joder, pero ¿qué le quito? No puedo quitarle golpe. De hecho, roca. Bomba y man. Bomba y man no falla nunca. Ya, y tiene staff y es físico. Madre mía, le viene espectacular al Vinicius. Pero ¿qué le quito? Hasta drenaje, que me viene muy bien. Enrosque, que es espectacular. Me sube ataque, defensa y precisión. Está jodido. Joder. Es que no sé si hay que darle golpe roca, tío. Pero.
No puedo, es un enemigo. Joder, pues no sé qué quitarle. Es que contra el tipo agua no tengo nada más que el hasta drenaje. Robo. ¿Qué coño hace robo? Me va a robar a Luz. Voy a quitar el enrosque, muy a mi pesar. Por lo bien que está enrosque, tío. Tonto, colega. Yo lo tengo en MT. ¿Ah, sí? Vaya. Bueno, vamos por aquí. ¿Tú por dónde has seguido, Jess? Estoy luchando en la primera, eso. Ah, vale. Pues para allá que voy. ¿Cómo está el equipo? Vale, ahí estamos, me lo creo. Hostia puta, me he enfrentado a un Blissey y me acaba de subir dos niveles. Es que el Blissey, iba a decir Arduino, ¿sabes? Se me ha olvidado el nombre. Chansey, eso. El de Teselia también, que servía para granja de experiencia. Sí, Arduino no. Bueno, sí, ese. Es que solo me sale Arduino. Solo me sale la palabra Arduino, tío. Tiene mega, todo. Sí, sí, sí. Audino. Joder, joder. Ese, Chansey también, incluso. Son granjas de experiencia, tío. Por un tubo. Voy a mirar los líderes de gimnasio, tú, que no me acuerdo qué nivel estaba. Al 28, o sea, va a estar al 32 de máximo. 32 como máximo. 33. 31, ¿no? A ver, será el 15%, ¿no? De bonus. Sí, por eso un 32-33 tiene que estar mínimo. Ten en cuenta que el anterior ya había subido 5 niveles. Este tiene que subir unos 5. El 28 por 1,15, supuestamente son 32,2. Vale, sí, puede ser. Por eso, entre 32 y 33. Ok. Tenemos redón de juego. Para el 32, vale, vamos. Muchacha. Muchacha, no. Oh, la crush. No me apetece. No me apetece, muchacha. Es la crush. Quédate, respeto, ¿eh? Con la señora. Sí, sí, respeto todo lo que tú quieras, pero muchacha, quédate ahí sin dar mucho morfillo. La última vez que nos enfrentamos me sacaste un puto jupa. Todavía hay que ir fumar ya en mi equipo. Le voy a quitar empujón, ¿eh? Clarísimo. Desquite por empujón. Así, además, si me atacan antes, ataco con el doble de potencia. Empujón tiene 15. Shunkern, pues venga, vamos a sacar a Vulcan o a Mati. Pegamos con Vulcan también. Vale. Fuerita. Y a Sanflora tendrán que hacerle algo. De verdad, hay de Pokémon olvidado. Esta es un Flora, Dunsparce, ¿qué más? Smirgel. Un Pokémon. Pero yo no entiendo. Dunsparce, ¿no te parece que Drampa debería ser la evolución natural? ¿No te parece? Sí. Pero se había hasta fumada. Teoría, vamos. Que decían que era la pre-evolución de Rayquaza o algo así raro. Mira, unas cosas, pero tío. Pero eso no me cuadra. Pero con Drampa, tío, cuando sacaron a Lola, yo cuando vi a Drampa dije, mira, la evolución es de Dunsparce. Porque es así el mismo diseño de bicho, un poco inútil. Muy inútil. Sí, sí. Además, Drampa no lo ha usado ni Cristo, o sea, no sé quién coño lleva un Drampa en su equipo. El Vileplume con impulso, ¿sabes? O sea, el Vileplume más rápido de su promoción, chaval. Sí, sí. Bien, quemado, ok. Es que hay líneas evolutivas que es que necesitan algo. Es que Sanflora, ¿quién usa Sanflora? Sanflora no, pero a Vileplume sí he usado. Vileplume sí, pero Sanflora, Shunkern. Pero hay Pokémon que están ahí para llenar. Bueno, Shunkern es el Pokémon con la estadística más baja. Sí, pero es el mejor para el triatlón, el Pokeatlón de Soul Silver. Ya. Por los memes, básicamente. Porque vamos. Yo es que no sé. Que sea el Pokémon con la estadística más baja y. Y el mejor es lo otro. Pero te puedo recomendar un canal para TCG. Sí, adelante. Vale, voy yo con la bici que me he emocionado. Ah, la crush. No, ahí te pilla la crush. Uff.
ha sido un largo camino hasta aquí, así que necesitaba hacer un alto para recobrar el aliento. ¿Un alto? Hacer un alto. Uy, Mantas, me parece que a tu equipo de Pokémon le vendría bien algo de reposo. ¿Me permites? Avanti. Y aquí es donde yo me he quedado. ¡Cachán! ¡Como nuevo! Aquí es donde nos encontraremos al profesor Cosmo, que es un erudito de los meteoritos de súper conocido. De hecho, mi padre, quiero decir, el profesor Abedul y él, están llevando a cabo juntos ciertas investigaciones para ver si hay algún tipo de relación entre los Pokémon y los meteoritos. Ánimo, creo que no debe quedar mucho para llegar al pueblo Pardal. Un último esfuerzo. Llama al norte barra hoja TV, pues lo veré, tío. Es que te digo, ahora mi interés por el TCG ha aumentado ahora con el tema de... Eso ha sonado buena bestia, ¿eh? Ha aumentado con los Paco Pendientes. Capturita de ruta. Es verdad, mierda. Capturita. Es verdad, capturita. ¿Te ha hecho un repelente o qué? Espérate, espérate. Quiero ver cuántas Pokéballs tengo. Uy, hostia. Problema. Hostia, no, no tengo, ¿eh? Ah, yo sí tengo. 30, hola, 30 hola, Ana. ¿Qué tal? Pues... Lo que no hay es Masters. Masters no hay, pero hay... ¿Puede pasar el pueblo sin capturar? ¿Tú lo sabes? ¿Te puede llegar al pueblo, por dicho? Ah, si tienes repelente podemos llegar al pueblo si quieres. Ah, pues sí. Aquí compro... No tengo, sí. A ver, sí tengo un super. No sé un repelente y un super tengo. Bueno, hay que aprovecharlo para llegar. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás, amigo? Pachirisu. ¿Ve otro Pokémon? Bueno, es que es el primo de Pikachu de Sino. Pero es que son las ratas. Claro, es el primo de Pikachu. Que aún así, ¿en qué mundial fue? En 2013, el campeón usó un Pachirisu y reventó a todo el mundo con el Pachirisu. Fue muy meme. Sí, que además es muy meme porque hay un meme, valga la redundancia, de un garcho mirando con miedo a un puto Pachirisu, ¿sabes? Ole, quemado. Vengo a comprar guarrerías que no son para mí y estoy sad. Bueno. El fin de comer una guarrería. ¿De qué guarrerías estamos hablando? ¿Qué comprar? ¿Patatas fritas y todas esas cosas o cómo? Gente, ¿quién va a ver Kimetsu no Yaiba este fin de semana? Yo voy el sábado. ¿Pero a dónde vas? Ojo, que lo mismo nos vemos dos veces. Voy al Kinépolis de aquí de Granada. ¿Pero cuál? El del Nevada. ¿A qué hora? 12:30. Ah. ¿Tú vas a las 6:45? Yo voy a las 6:45. Yo iba a ir el viernes. Iba a ir el viernes, pero estaban todas las salas pillas, tío. Yo el viernes tengo examen. Es verdad, no. Es verdad, el examen lo pasaron el lunes. Entonces, el sábado ya hemos reservado la entrada y demás. Tengo unas ganas de gozármelo, tío. Yo también. Doritos, espérate, y eso. Lo que no sé, no me he informado, es si el mismo estudio que ha hecho en la primera temporada, la que hace la película, que es potable. A ver, espero. Ya. Como baja la velocidad. Uf, no me la quiero jugar, ¿eh? Esa Karamati. Que de por sí, la primera season es brutal. Es una barbaridad el anime. La animación crema, y demás. Cremísimo. Pero claro, a lo mejor hay un contrato de estudio y demás. Claro, así con el presupuesto de una peli, se deberían de hacer cosas guay. Ha sido la película más taquillera de Japón. Sí, la de la historia. Superando a Your Name y todo, ¿no? Por eso, tío. O sea, yo espero que esté bien animado, o sea, que esté en condiciones. Sí, ya ves, yo ya he visto críticas de la gente que ha ido con acceso anticipado una semana y dicen que es una barbaridad. Ahora vuelvo, que me voy a poner a ver el megaloque de Fola. Ok, amigo. Pues disfrute del contenido audiovisual que le proporciona Fola Gore. Una MT de la araña. Tío, eso suena a bestia, ¿eh? Lo que suena en mi juego. Doritos, chocolate y eso. Hermano, ¿qué tienes? ¿Qué tienes síntesis y tienes sol matinal? Hermano, que llevo 80 años para matarte. Que además tiene espora. O sea, síntesis, sol matinal y espora, hermano. ¿Me está dando la turra? Joder. Entonces, Ana, para que yo me entere. Te han mandado a comprar Doritos cuando tu snack favorito son los Doritos, ¿no? Está bien eso.
Vaya forma de tortura. Conozco torturas chinas más suaves. Joder, un Fraxur, tío. Pistola igual a es poco eficaz, Aquas también. No tengo ataques tipo Hada. Ah, pero tengo Jerovida. No me puede pegar, no tiene ataque, no tiene ni un solo ataque de golpe. Pero es malo. Voy a ir con Lucky y a negar. Lo voy a convertir al tipo agua. Qué inmortal, ¿no? Ese Cherrim. No, pero no puede pegar. Ah, no puede pegar. No, pero como tiene Sol Matinal y síntesis, no se le acaban los PPs. Joder. A ver, ahora mismo ese tipo no sé qué tipo es. ¿Qué me está usando? ¿Localización o algo así? Qué raro. Bueno, ahora es tipo agua. Entonces, yo sacaría a Vinicius con este drenaje. Bueno, aquí me quedo. Es que no puede pegar. Pero tiene espora. Coño, tiene este drenaje también. Bueno, poco a poco le va. Vale, no. Para que hablarle. Pero bueno. Ay, qué poco. Oye, está muy chetado este, No sé qué me ha usado, pero me ha reventado. Venga, vamos. Mata al otro más. Bien, venga, para el pozo. Lo que va a costar, hermano. Voy a ir con Mati. Espero que no tenga un ataque tipo agua. Por ahora tenía esta arena, que es tipo planta y el que la de. ¡Hueso palo! Ah, pero no te mata. Uf. Qué susto, Vale, pues con hueso palo, ni Vulcan, ni Mati, ni Vinicius, ni Jerovida puedo sacarlo. Tengo que ir con Puticonio, pero tiene hasta drenaje. Y con Lucky igual. Joder. Se me complica la cosa, Te hace bastante counter el Fraxur. Creo que alguien muere. Yo no me voy a quejar. No sé, ya. Ay, moflete estático. Y tengo respiro con Jerovida. Aunque tenga el hueso palo ese, yo creo que puedo aguantarlo bien. Además, Jerovida tiene bastante defensa física. Hueso palo. No. Mira, pero si no me estamos viendo. Bien. Lo aguantamos. Venga, a ver con moflete. El puto Fraxur, tío. Flípalo. Vale, lo paralizamos. Y ahora me voy a chetar con maldición. Lofilización. Eso no te hace mucho. Cuidado. Pero cuidado con un crítico. Bueno, voy con maldición. Y respiro. Aunque quizá tenga que haber hecho antes el respiro. Bueno, me bajo la velocidad aquí. Me la estoy jugando, pero bueno. Respiro. Vale, sigo siendo más rápido aún así. Porque está paralizado. Ah, bueno, claro que está paralizado, no había caído en eso. Y sigue con el mismo ataque de mierda, qué pesado. He luchado ya contra esos dos. ¿Tú contra quién estás? Yo uno contra. Puñetero ninja. No sabía decirte, la verdad. ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Moflete estático, creo que no se lo carga. Otra avalancha y a sudar. Vale, adiós ese Fraxur. Bueno, entonces tenemos hasta el nivel 32 para subir a los Pokémon. Pero ten en cuenta que todavía hay tela, ¿eh? O sea, no te pases subir. Ya, no, sí. Ahora mismo, en todo caso, los leveo si hace falta a las puertas del gimnasio. Claro, claro. Y todavía queda. Para el gimnasio todavía queda un montón de combate. Vale, ahora mismo estoy. Aquí estoy. Yes. Bueno, vale, yo voy avanzando y ya está, ya no. Ese quiero capturarlo, tío. Ahora llegamos al pueblo. Esto ya es la última casa antes del pueblo. O sea, es la que tú estás. ¿Taller de vidrio? Ah, esto era lo del recoge ceniza. Sí, ahí es donde te dan las flautas. ¡No! 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 ¡Tengo que... ¡Oh!
Otro puto legendario, man. ¿Pero sí, pero es? Tengo Pokéballs. Tengo que huir. Huyes y has gastado tu primera. Exacto, intento. Tengo que ir a por el segundo, sí o sí. De todas formas, paso de intentar capturar un ente, Me da pereza, tío. Tipo fuego tengo ya el Infernape, además. Ya Vulcan. Y Vulcan, que es de la misma generación. Y sonaba, es que me suena un montón ese grito. Pero... ¡Volcanium! ¿No tienes tipo eléctrico? No. ¿Ojito no tiene tipo eléctrico? No. Tremenda F. A ver, el agua es neutra. Claro. Igual que el planta. ¿Ves que hay aquí? Vamos a ir con agua. Oh no, qué desastre, ve conmigo, mantas, porfa. Oh, ahora solo quería comprar Pokéballs. Verá, se trata del profesor Cosmo. Por lo que parece, ha sido secuestrado por unos tipos muy sospechosos de un del equipo no sé qué. Esa chusma dice llamarse equipo Aqua. Sí, mucho. Texto, estupendo. Hay que ir a la de esta meteorito, a la cascada. El volcánico más idiota de la existencia. Vaya, no te ha dado muchos problemas, ¿no? Joder. Ninguno. Mira, eso que te lleva, la verdad. Vale, voy a comprar Pokéballs. Tengo bastante. A ver, voy a comprar 10. Voy a comprar 20 Pokéballs. Y ahora, 2 ultra. ¿Qué 2 ultra? 4 ultra. Vale, a volar. Ya está. Podríamos comprar las pociones por rotidad, ¿eh? Hostia, es verdad. Creo que no estamos comprándolas nunca. Ya, pero es que me he quedado ya tieso. Y si vendo MTs. Una MT que. No se puede, porque aquí las MTs son infinitas. Entonces no las puedes vender. Vendo. ¿Qué feo está eso, tío? A ver, que sean infinitas la hostia, también te digo. Ya, no, prefiero que sean infinitas que no se puedan vender. Vale. Bueno, esa parte. Tú no eras el que sonaba. Creo que el que sonaba era. Mesprit hace el Fouxy, ¿eh? No, joder. Las putas barreritas. Eso es Entei. No, lo siento. Había que buscar combates por aquí, me ganó algo de. De billetitos. Ese tío de la del paraguas, yo creo que da un buen dinero. Garra metal. Nice. Uy, colector. Garra metal. Qué cabrón. Regirock. Flipas. Ah, pero bueno, voy con Puticorne de primera. Yo ya he llegado. Bueno, vale. Ya haremos esto. Ah, bueno, yo no he entrado ahí. ¡Eh! Ojo, eso es súper eficaz. Ah, pero te hace poco. Pero es que yo le he quitado menos todavía. Pues por la defensa, tiene buena defensa. Vale. No debería matarme. Crítico, tío. Hubiera sido tan bonito. Que no tenga ataque de prioridad, ¿eh? Si no me jode. Bien, Puticornio, bien. Ahí está el tío. Punterísimo. Ah, ahora hace el crítico, Puticornio. Cuando no es necesario, ¿cuándo lo va a hacer? Eso, claro. Eso es ley de vida. 800. Ah, mira, Aredia. ¿Cómo? Aredia. Coño, Aredia. Ah, vale. Espera, no he hablado con ella. Ve, este es el que digo, llamo. Pero es que suena a Uxime Espíritu Azel. Pues eso no sé yo si te renta, ¿eh? Ya, tío, casi que mejor. Bueno, es que en sí no tengo el Infernape. No sé qué hacer, la verdad. Este es el máximo. De esto sí quiero yo unas pocas. Por favor, que no salga Pokémon. ¡Joder! ¿Qué sale? Te lo comes. El Mesprit. Dios de mi vida. Tenía razón. Casi que voy a comprar 3 hiperpociones. Voy a capturar a este cabrón, tío, de verdad. Golpe roca. Legado. Adiós. Se suicida, creo. Sí, se suicida. Me baja todo y se muere. Nada, F. Voy yo por la mía. A ver qué me toca. El primero es...
Un Lantern. Hostia, qué susto me ha dado. ¿Por qué todos mis Pokémon que me tocan son de tipo agua, tío? Un Lantern. ¿Sabes que un Lantern? Es casualidad, ¿eh? Un Lantern en mi loque de platino fue el, me usó legado también. Es decir, ahora ha salido legado por mi parte y por tu parte el Lantern, que usó el legado conmigo. Pues Rumis. A ver con Mati. Voy a subir de nivel a Vinicio. Voy a ir con Vinicio y ya está. Voltio cambio. ¿Qué me saca? Capturamos a Rumis. Crustle. Ah, bueno, tiene inicio lento. Bien. No es mal bicho, pero Pokémon de joven. Tengo ya muchos buenos. Se va a llamar. ¿Cómo te para este Rumi que sea un futuro Eldum, gente? Brilum. Para un Brilum. No sabría decirte. No lo sé, tío. Mote para Brilum. Inicio nivel 24. Y ahora el Dearling. Pues voy con Vulcan, venga. Se va a llamar Puñitos. Porque Brilum tiene los puñitos. Puñitos. ¿No tenía dos? ¿No tenía garra? No, tiene puñitos. Tengo. No lo sé, la verdad, no lo sé. Desconozco. Ah, bueno, son como dos garritas, pero. Sí. Parecen puñitos. Ya, ya, eso sí. Plan cambia de color y todo en plan puñito de posición, me refiero. Uh-huh. Bueno, puñito, para adelante. Además, me hace gracia que Rumi no tiene puño. Muñones. Muñones. Hostia, podía tener al segundo Reggie. Porque ya tengo a Reggie, tío. Es verdad. Aquí objeto. Eso, ¿eh? ¿Qué me da? Hiper poción. Pues muy bien. Oh, nice. Eso da eso. Creo que vale, no me deja ya lo que combate, tengo que hacer, ¿no? Continúa hacia la izquierda y ya está. ¿Qué más había en la ruta? El Rumis este. Ahora continuamos hacia la izquierda. Que hay un tío que nos va a dar una MT. Voy a ver los montones estos de mierda. En la mayoría de los montones son en combate, por eso he pasado un poco de ellos. Ya. Lado de la base secreta. Flipa. Dustox. Pues voy a sacar a Vulcan. Ah, este es el recuerdo de movimiento, este es importante. Sí, ese está bien. A ver. Picotazo y la arena grande. Oh, mira, ¿qué movimientos pueden recordar mis Pokémon? A ver si hay algo interesante. Principalmente ojito. A ver si aprende algo tipo. ¿Cómo te va a reventar? Gero vida, amigo. Impacto. Puto ojito de mierda, impacto, no, tío. No voy a gastar una Pokémon corazón de impacto. Me niego. Sigo con avalancha. Lo reviento. Madre mía, Gero vida, tío. Qué barbaridad. Swirlix, ¿cuál es ese? Swirlix, esa es la pre-evolución del Pokémon de Carantoña. ¿Cómo se llamaba, tío? El mítico que hacía Gran Antonio todo el rato. Sí, sí, sé cuál dices. Vale. Sí, pero no me sé el nombre. Pues, sí, no me sale ahora mismo el nombre. Pues ese es la pre. Básicamente. Bomba y man, y se va a la mierda.
desquite, la intimidante. Aguanta una bomba y más. Increíble. ¿Y este tiene otra arma? F. F máxima. Pues no sé si este tiene otra mente. De nuevo, tío. Escúchame, vente ya para acá y ya está. Si quieres, luego fuera de cámara podemos ir mirando. Claro. Y ya está. Y otra vez el Mesprit. Pesado. Ve a curar. Ya voy, ya voy. Ahora hay capturita, ¿no? Uh-huh. Bien, bien, bien. Mínimo, bueno, creo que hay dos, o sea. Vale. Que bien. Me gusta. Opa. Una en esta ruta, que mínimo. O sea, si no hay, no hay nada, capturamos en el agua. Creo que sí hay abajo, ¿eh? Aquí. ¿Es la misma o cambia? Es lo que no sé, es la misma. Es 114. Pues entonces aquí ya capturamos si quiere. Venga. Pero antes, bueno, vamos a capturar y ahora hay que subir, que nos da un MT. Así que vamos a aquí. Pokémon de ruta. Fro. Vaya. Joder. Yo no quiero a Fro. Yo no quiero a Fro. ¿Y será que yo quiero un Ditto, ¿sabes? Aunque como Pokémon de... ¿Esto es Kalos o este sería? Fro, este sería. Joder, entonces no, tío. Quiero un Pokémon para Kalos, tío. Pero si para Kalos tiene el Aurorus. Ah, bueno, pero tiene más de... Tiene más debilidades. Bueno, y que tiene 500 debilidades, tío, en Aurorus. Ya, eso sí es verdad. Segundo Pokémon. Venga, yo voy a ir con... Yo voy a poner esto sí es de Kalos, pero... Joder. Eso es una Baibi, ¿eh? Pero claro, para conseguir una piedra agua o lo que sea... Uf. Eso es un Eevee. Da igual. ¿Qué me sale? Pokémon de primera generación. El pesadito, ¿eh? Pesadito, lo voy a llamar. Como lo capture, lo voy a llamar así, te lo juro. Yo tengo mi calabaza particular. O mamadito. O deprimidito. Maldito, maldito es el que más me gusta. También. Calabozo. Se va a llamar calabozo porque es una calabaza. Otra forma es cómo llamar a los Jack-o'-lantern, ¿no? Sí. En inglés. Calabaza iluminada. Corre. Y este tío no te va a meter, pero no sé si lucha. Absorber. Bueno, para esa MT mejor te la quedas, compañero. Vale, voy a hacerle una Pokéball al pesadito este de mierda. A mí no veas, que me toca a mí esto. Uno, dos, tres. Te digo mejor. Dime. No tiene transformación. No, ya, la única función que tiene un Ditto no la tiene. O sea, tiene estadísticas de mierda. Sí, tiene estadísticas de mierda, un Pokémon de mierda. Y la única función útil que tiene no la tiene en este juego. Por cierto, tienes que volver, que hay que hablar con Aredio. Voy. Es que si no, no se activa el evento de abajo. Yo es que me acabo de acordar. Pesadito. Vale. Voy para allá. Voy a ver la bici. Es Rumi de Joven y este de Kalos. Tiene... Me ha salido modesto y tiene potencia bruta. O sea, si mantuviese la habilidad de cuando evolucionara, cosa que no va a hacer. Cuidado. No está mal. Ya estoy hablando también. Vale, tú ya has hablado con Aredia, ¿no? Hola, ¿quién eres? Ah, ¿te llamas Mantas? Yo creo que eres entrenador Pokémon, lo que significa que usas mi sistema de almacenamiento. Sí, estupendo. Yo soy Aredia, soy la creadora, tal. Y es que, ¿para qué voy a mirar el PC si lo único que hay es un pesadito nuevo? Lo que sí voy a comprar son Pokéballs.
Que ya Y con ahora los aquí. combates y demás me han tenido que dar algo. En esta casa tiene que salir. A ver qué me podría haber salido más en la ruta. Bueno, no Luego sé si te digo. comprar 10 Pokéballs más o una Ultra Ball y una Super Ball. Yo suelo apostar por cantidad también, te digo. Pues para adelante. Pero ya, como tú veas. Yo lo que sí he hecho es comprar Veloz Ball. Hay Veloz Ball aquí. En el de ¿Vendrán? al lado. Oh, no lo sabía. A 1000 cada uno. Bueno, un poco menos que la Ultra y la Veloz Ball son Claro, muy buenas. exacto. ¿Qué más salía en la ruta? Lowder. Puto Lowder. Oh, había un Eevee, tío. Un revivir, Pam, pam, olé. Tiene una súper pinta de útil. haber un objeto ahí. Ya ves, hiper útil, ¿eh? Nah, loader. Pues vamos a hablar. Tienes que entrar a la casa esta. A la Sí. casa de Aredia. Para continuar con el evento de esta Qué señora. pesado el dito, por favor. Puede decir que es un pesadito. Sí, es un pesadito, ¿eh? Ya estoy cansadito de que me salga. ¿Métete? Bueno, que creo que si no activas el evento no pasa nada, pero... Lamento esperar el desorden. Es que estoy en medio de una investigación vital y no tengo tiempo para nada. ¡Qué vergüenza! No digas a nadie los estres que soy. Mira, te haré esto en agradecimiento. Muñeco Louta. Ya está, solo para esto. No sé, para tener el evento activo. Y si hablas con el PC, hablas, lees algo de Bill. De que Bill y esta muchacha se hacen amiguitos. Oh. Amiguitos. Rayos. Amiditos. Qué Combate pesado doble. Eevee, Are you ready? combate doble. Uf. Yo voy a ir con mis dos mejores Pokémon y por adelante. Yo me voy a tragar. Voy con los dos que tengo que para subir de nivel. Las estudiantas. Venomoth y Smeargle. Me viene muy bien, creo. Mi Venomoth voz es un tenía tipo bicho incorporado o solo veneno. Hijo puta. He hecho día soleado. Venomoth es solo veneno, ¿verdad? Veneno bicho, ¿no? Que no lo sé, tío. Creo Creo que que solo sí. veneno, creo que es solo veneno, ¿eh? No lo sé. Bueno, Solo veneno me extraña. lo voy a comprobar ahora. Estoicismo. Vale, no me quita nada. Tú te bajas el ataque especial. Ya. Reserva. Pues lo mismo. Uy, oye, ese el micro. ¿Qué le pasa? Ah, ahora. No sé, se te había como embotellado, como si hubieras puesto una botella en el micro, ¿verdad? ¿En serio? Sí, pero ha sido solo una palabra. Qué raro. Sí, súper raro. Pues solo veneno, ¿eh? O veneno volador, Veneno quizá. volador puede ser también. No lo sé. Pero a mí me suena que veneno solo no era. Vulcan 26, bien. Nos cargamos a los Smeargle. Muerto. Vale, ahora hay que enfrentarse a este señor de aquí. 26. Ojito, se me está quedando atrás. Un Que al no momento, tener una de ataque. las niñas se llama Tula. Joder. Tú la llevas. Oh. Abajo, ¿no? Otro combate. Another combat. Hostia, qué temazo. Verdad. De Una mola repente, mucho. ¿sabes? De gratis. Sí. Esteban de la base Fénix. secreta. Lyron. Golpe rocas por 4. Así que, adelante. Bueno, pero no lo vamos a matar. Un Fennekill. ¿Qué tenía para subirse a la defensa? No lo sé.
Ha usado ojitos tiernos, pero... Sí, pero... Ah, pues tendrá la habilidad esa que te sube la defensa si te golpean. Joder. Pues muy como chetado. Como tiene poca... Como tiene poca defensa... Pues voy a ir por el apartado especial, ¿eh? Velocidad extrema, el puto Fénix. Demasiado random esto. Deseo. Hostia, como no lo vas a matar y se va a curar un Cristo en el siguiente turno. Ya, tío, a ver cuánto le quito. Puede que lo mates. Ojitos tiernos me quita ataque especial. No, no el ataque. Físico. Pero especial va mal. O sea, pero especial aguanta mal ese bicho. Puedes matarlo. Se confunde. Sí, se cura, qué asco. Sí. Otro hidropulso. Mira, hace daño, confúndete. Eso es, mi amigo. Lo tienes hecho. Ay. Pues a Quajet y a volar. Y vemos a la cruz de lejos. ¿Cuál es Stalker? Nos faltan los frismáticos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, espérate. Voy a romper esta roquita. Sí, porque además el objeto que hay nos da dinerito. Un objeto que viene bien para dinero. Ah, un trozo estrella o algo de eso, ¿no? Es una proteína. Ah, proteína. Como ya tenemos las de estas de... Claro, estamos los chips. Aquí lo que más... O sea, eso viene bien para venderlo y ya lo vamos a pasar. Un Kindra. Que tengo de primera, ¿no? Ajear. Que tiene demasiadas debilidades, tío. Pero si no me estaba mirando. Si no me estaba mirando, estaba mirando a la izquierda. Pero... ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Inicia un combate. Pero estaba el tío mirando a la izquierda. Bien, bien. Solo agua, ¿cuánto me quita? Poco, vale. Astral Drenaje, voy a recuperar, creo, todo lo que le he quitado. Todo lo que me ha quitado, mejor dicho. Bien. Tiranitar. Uff. A ver, si tiene ataque quedar. Tipo lucha, es 1x4. Tengo doble patada. Bueno, yo creo que con eso le revienta. Es roca siniestro, así que... Nah, pero yo creo que renta más shuriken de agua. Pero aunque sea por 2, con stab... Y tiene más potencia, yo creo. Trampa rocas. Lo mismo, ¿no? Pues eso ha sido crítico. Pues bien que estaría trampa rocas, tío. Pero claro, es que no le puedo quitar ya más movimiento a Vinicio. ¿Entiendes que le quitan rosque? Ahora el tramparroca y el rugido. Comunista. Vale, zigzagún. Ataque tipo lucha. Poder ir con Mati. O puticón. ¿Tiene puticón en ataque tipo lucha? ¿No? Vaya. Voy con Mati. Nani, nani. Bueno, se acaba de encender la luz de mi casa. ¿De gratis? Sí, de gratis. Está llegando más, ¿eh? Oh. Encender la luz que es para avisar de tu llegada, ¿no? Está bien, está bien. No. Vale, pues por aquí. Aquí hay un polvo de energía de mierda. Y continúa para acá. Hay un pedazo de meteorito aquí, ¿eh? Vale. No, hay un pedazo de cráter. Un meteorito. Es un cráter, tío. Madre mía. Desaparecido. Quiero decir, vale, pedazo de meteorito ha caído aquí. Dicho, si aquí no hay un objeto, me... ¿Cómo aquí no hay un objeto, tío? Joder, puto Game Freak. ¿Has hecho el combate este tú? No, me he saltado. Chico, porque... Vale, el montañero este estoy aquí. Es decir, no hay ningún objeto por aquí. Hola. Mira, una mano saluda. Estará vía. Mierda. El montañero este con el que estás combatiendo, ¿no?
Sí, estoy contra el montañero. Speupa. Hidropulso. Voy con Matinal. Bravo 2. Deseo. No, pasando de buque. Aquí no se piden deseos. Farita. Kakuna. Kakuna. Kakuna Matata no me había dado mucho problema. Hazlo momola, tío. Pues tengo que ir con hasta drenaje. Fíjate tú que tienes bastante Pokémon tipo agua. Y no tengo counter para el tipo agua, solo hasta drenaje. Ahora, en el equipo ahora mismo se lo llevo dos, tipo agua. ¿Qué? A lo momola con patada ígnea me hace crítico y me quema. Me acabo de dar cuenta que el layout está mal. Tenía que haber hecho un cambio, pero bueno, da igual. Ya tarde. Lo cambiaré para el próximo. No pasa nada. ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo está este con patada ígnea? Está jodido, está jodido. ¿Tú no, no ves las patas que tiene? Ya, no momola. Pero encima crítico y me quema. Me puede dejarte en la mierda. Estoy con cero vida, tío. Voy a paralizarlo. Patadina debería hacerme una mierda. Ahí está. ¿Cómo te queme? Me hubiese jodido bastante quemándome, la verdad. Y me voy a chetar con maldición. ¿Tú no hablabas de cráter? Aquí tienes un buen cráter. ¡Dios! Vale, está paralizado. Es una avalancha sin más, ¿cuánto le quita? Vale, de otro me lo cargo. ¡Garra dragón! ¿Pero qué está pasando? Patada ígnea, garra dragón. Joder. Con esas garras, ¿no lo estás viendo? Sí. Claro. Joder. Madre mía. Aquí tiene que haber un objeto, tío. Debajo de esa roca tiene que haber un objeto, sí o sí. El montañero te lo puede saltar, o sea que podemos ir directamente a la siguiente ruta. Me inicia combate, ¿sabes? ¡Hostias! ¿Cómo hubiese entrado? ¡Dios! Ya, a mí también me entraba bien. A mí sí que me entraba bien, cabrón, que tú tienes ya cero vida. Bueno, pero es que este es de Teselia. Sería para quitar al Keldeo. Ah, es verdad, este es de Teselia. Verdad. De Calo el Chenau de mierda. Es verdad. Es que me da Vinicio, no me fío de que vaya a huir, no quiera huir y me mate. Campo de hierba. El movimiento de todo Drogata. Y además te va a curar a ti también, o sea. Ahí tiene que haber un objeto. ¿En serio no hay objeto? Madre. El montañero te lo puedes saltar si vas pegadito para abajo. Bien. Bien, manta, bien. El montañero te lo puede. Bien. Bueno, claro. Demasiado tarde. Tú habías visto las nadadoras de debajo del montañero, ¿eh? Demasiado tarde, lo siento. Mierda, tío. ¿Qué me has sacado? Un Bullpix. Eso tiene Froakie. ¿Qué? ¿Cómo que no puedo cambiarlo? ¿Tienes sombra trampa o qué? Sí, tiene que tener algo así. Es solo un agua fresca. Ahora me curo la quemadura y ya está. Voto fuego. Ojo, eso es potente. Que tú, que ahora que ibas a ver. ¿Que te iba a curar qué? Se me va a morir Vinicius, tío. Grande, Bullpix, grande. Vamos, llevándose un cuerpo por delante. Todavía no. Quizás no se lo lleve. ¿Tú sabes qué habilidad puede tener? Que sea peor todavía que Sombra Trampa. La de que solo encierre si el Pokémon
si el rival es tipo acero. Ah, ¿sabes cuál te digo? Sí, sé cuál es. La de Ferrozón. Una de las de Ferrozón. Para doler más todavía. Que cualquier otro Pokémon no lo hubiera encerrado. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Tú eres? No, no, no. Voto fuego. Adiós, meta. No, la quemadura. Vamos ganando el loque. Esto es doloroso, esto es doloroso. Es que no, es que no, es que no, es que no. Mi impreciado Metan. Y ojo, no, no tengo ahora. ¿Y en Joven qué reservas tenía yo? A ver qué tiene ahora, Psicoonda. Psicoonda. Nada, pero esto no hace. Esto te hace un número fijo, ¿no? Creo. Sí, sí, daño, menos mal. Otro. Ahora tenía un psíquico, un extrasensor o algo así. Para sí. Normal, creo que me revienta. Y encima me da una mierda de experiencia. Me trato más por culo. Mira que yo te avise, te lo puedes saltar, eh. Yo te ya, 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 sí, lo sé. Entra ese que se me ha olvidado quitar al inicio. Vale, ahora esto bueno, por aquí. Ve por la izquierda, por cierto, aquí hay captura. Pero... por la izquierda, eso no es la izquierda, manta. ¿Y? ¿A la izquierda? Vale, pues ve por la derecha. Vale. Joder, Barrio Sésamo sí lo vi, joder. No, hombre, no. Ve vale, por los. Te he dicho que aquí había que Pokémon. Sí, lo sé. Pokémon lo primero sé. De ruta, Fibas. Vale, no me cuenta, tengo miedo. Yo voy por el segundo, tío, un Sableye. A mí no me cuenta Fibas. Menos mal, tío. Dame cofre. ¡A la puta! Venga, te voy a dar cofre. ¡Un Hippowdon! Se viene por aquí. Pero bueno, encima tipo tierra. Cago en la puta. Voy a darte los Mae. Bueno, se vienen cartas de Mae porque acaba de canjear 20 cofres. Pero bueno. No uno ni dos, no, 20. Pero bueno. Si quieres canjear alguno por mi canal. A ver, podría tirarle la Veloz Ball, pero es que es tipo tierra, se puede cargar objetos. Voy a capturar. Voy a hacer. No. Te lo he dado. Voy a sacar a. Lluvia está tocada. Vale, Kiss tiene que aguantar como poniendo el pecho de manera. Y ya está, y vamos a... Este era mismo Waze, tío. Ah, mira, un precioso Skitty, ¿no? ¡Oh, no! ¿Qué me ha hecho, hijo de puta? Vale, me ha hecho poco. Bueno, el problema es que ahora. ¿Con qué le pego? ¿Qué? Menos mal que tengo más nivel. Tiene guillotina. Hostia puta. Uff. Vale, hay que sacar a Brillos para pegarle algo. Voy con Vulcan y falso tortazo ya. Disparo de lodo. Pues si esto. Le ha hecho disparo de lodo a todo X. Vale, giro fuego. Le va a hacer poco. Carga tóxica. Carga tóxica. Giro fuego le va a hacer daño poco a poco. Pero no, no lo va a matar, no creo. Viene Pokémon. Ahí tiene carga tóxica, ¿no? Pero. El tuyo. Sí. Ah, el mío también. Hostia, las Pokéball van sincronizadas. ¿Vale? Bueno, pero la mía se ha salido. ¡Let's go! Skitty, ¿cómo le llamo, tío? No, muerte no. Vale, pues máximo revivir, sí. Muerte ¿sí? No. Sí, sí, sí. Vinicius tanque. Lo. Todavía no lo he usado, ¿eh? No lo he usado nada. Yo no sé cómo llamarle. Yo solo te voy a decir que tengo, o sea, que tengo muerto un Manectric y que he conseguido la mega piedra de Manectric fuera de cámara. Voy a llamar a Skitty Asquito. Joder. Que no es que me dé asco, pero es porque se parece. Estoy por ir al centro Pokémon e ir a curar. Ahora hay evento contra el team en el villano. Ya, bueno, no tengo muy tocado los Pokémon. Ahora voy a jugar. ¿Ha tirado cartas buenas? Que haya tirado cartitas buenas. Vale, a ver. Tienes que elegir un Pokémon. Y para la media hora que queda ese Pokémon no puede morir.
No puede morir. Es inmune. Ah, vale. Pues obviamente. Pero vida. No, Mati. Pero vida yo sé que aguanto. El que tú digas. Mati, el Infernape. Venga, yo elijo a. No sé. Alecarnos. Ok. Vale, y pongo un capturado y pongo un se viene el equipo. Ahí tiene que haber un objeto, lo sabe Dios. Hippodon, que se va a llamar. No sé, tiene 500 millones de Hippodon, entonces tiene nombre diferente. Otro Nibi de mierda. Ahora es cuando no puede huir y se muere Gerovida, ¿sabes? ¿Qué? Vale, no pasa. Hippodon, te vas a llamar. Podría ponerle grifo. Porque hipogrifo. Pues esa regla de tres llámale tenusa también, ¿no? Por hipotenusa. O teca, ¿no? Por hipoteca. No sé. O glucemia, ¿no? Por la hipoglucemia. No sé. No. Hipodon. ¿Sabes cómo? No, ya tengo nombre. Don Hipo. Se llama Don Hipo. Se hubiera llamado Nipo. Que no vale, sé si ahora, el combate. Ojo. Que las cartas buenas no van gratis. Hay que hablar con la E. Vele. 3 minutos. Vale, quedan 5 segundos. Ahora yo te digo. 3 menetes. 3 menetes. Que le E. ¿Qué? ¿Ves el querer? Meches, Kertes, Venes. Meches, Kertes, Venes. Esté bien, ¿Ves el querer? ¿Querer qué? Querer. Querer. Ne querer. De querer. Ne. Querer de querer. Querer de querer. El centre pequemen. Sí. Querer. Centre pequemen. Enfermere. Sí. Seble. Quejemos. No, quejemes. Levece. Ah, Terreques. Mexeme rebeber. Terreques. Yes. Ekenjede. El Mexeme rebeber. No. Nem. Vele. F. F. Meche Kerte. Perene. Mex. Rebebe. Vele. Venga. Entende. Sever. De Nebel. A el. Vele. Ever. Este. Primere, segunde, tercere, quente, sete. Este es de Fessel. De Fessel. Ne me enteré de. Nermel. Nivel 20. 20N. 20 des.
Sí. 23. One. N menete. 20 que 3. Ne. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién te tempe? Quede. Ne. Mechet. Quiere treleerme. Mechet quiere treleerme. Mechet. Ah, mechet. Vale, mechet. Va. Vele. Mechet. ¿Qué mes? Vele. Techet, te quiere. Treleerme. Lee, techet. Lee, techet. Mechet. Nede. En mechet. Nede. Eremesme. Bebe. Bueno, en ese rende. En segundo. Vele. Me quiere. Me. Ah, quiere. Gracias, Perlefele. ¿Qué tal? Querer. Ne. Le sente meche. Nada, ya podemos hablar. Ah, sí. Mamá tapana. Mamá tapana. Ya me quería estudiar. Mamá tapana. Ah, treleerme, vale, ahora lo entiendo. No había entendido la palabra treleerme. Había entendido treleerte, pero de algo relacionado con leerte los labios o algo así, no sé. No, más. Coño, tan trolearme. Vale. Maldita mae, es usted un ser diabólico. Un basculin, joder, qué mierda de bichos. No sé ni de qué generación es esta mierda. Ese es de eso sí, con este loque. Estoy aprendiendo de qué generación es cada bicho. Ya, eso sí. Vamos al crater. Vale, pues entonces ahora aquí ya pasas el... Vale, por cierto, el Pokémon que elegiste, que no me acuerdo cuál fue. ¿El Pikachu dice? No, el... Mira, el que elegiste. Gerovida, ¿no? Creo que fue. Sí. Que no puede morir, o sea, no puede morir. Ah, no, elegí Mati, el Infernape. O a Infernape. Entonces, si te mueres, no pasa nada. Vale. No han cambiado. O sea, te suma la muerte. El punto suma. Uh-huh. Pero el Pokémon no muere. Vale. Hasta aquí te espero en la entrada. Que me ha pillado uno. Sí, no te preocupes. Yo, mientras tanto, el Leiron. Tiene respondón, ¿eh? Ojo, poca broma. Tiene respondón. Por eso se subió la defensa, porque tú le hiciste algún ataque que podía bajársela. Y probablemente se la subiste. Que tendría que ir, o sea, voy a ir sin brillo, porque paso de ir a curar otra vez. Pero ¿qué crees? Si yo uso un ataque que me baja características, me la sube. Exacto. Sin mi Sage. No me acuerdo cuál era. Está interesante. Tiro un... ataque es tipo... Sofoco. Acero. Sí, de acero no va a venir ninguno. ¿De acero no es? No lo sé, yo creo que no. Vamos a... Que te baje estadísticas de acero, yo creo que no. No. Me pinta, o sea, comenta Draco, llueve hoja, sofoco. El de tipo psíquico, también hay uno de tipo psíquico.
Tallo de hojas también. Vale. Interesante, está interesante. Pues. Ahí estoy llegando. Vale. No hay prisa. ¿Con quién empiezo? Un puticornio, vale. Venga, vamos para allá. Ay, el Leiron no le puse nombre, tío. Se llama el Leiron. ¿Cómo se lo pone? Con el Pokéhex. Le pongo Larios, que es como se llamaba mi antiguo Leiron. ¿De dónde han salido estos mequetrefes? ¿Quieres leer toda la chica? Bueno, vale. Que no sé si van a tener, claro, van a tener. Usuario, qué bien que hayas venido. Tenemos que defender al profesor de estos gamberros. Somos dos contra dos. Mantas, lucha junto a mí. Vale. Qué genial, gracias. Jijijiji, esto tiene gracia. ¿En serio pensáis plantarme cara a los dos solos? Yo soy Tatiano, comandante del equipo Magma. ¿Por qué no? Os voy a enterar de lo temibles que pueden llegar a ser los adultos. Jijijiji, esta acción no la olvidaréis en toda vuestra vida. Este será nuestro primer combate juntos. Acá. Ánimo ya por ellos. Lo decía la muchacha. El problema es que no, tu texto ha sido diferente, ¿verdad? Sí, pero bueno, tampoco pues, no pasa nada. ¡Hostia! A mí me ha coincidido. A mí no, también. Pues, supongo que uno coincide, que ese no claro. Cambia, supongo. Volcarona. Zapdos. Y Tailon Flame. ¡Hostia! ¿Me saca un Bellsprout? ¡Mi compañera tiene un puto Bellsprout! Voy a sacar a Gerovida, tío. Avalancha aquí y lo revienta. Bueno. Ah, muy bien, y hace llamarada, pero hace más llamarada el Mr. Mime, no el Volcarón. Vale, bueno, eso que te ha ahorrado. Puño hielo me podría haber reventado, Seriamente. Arrumaco. Pulso dragón. Aguántalo, Milotic. Vale, avalancha a los dos, brutal. Y le hace por 4 a los dos, ¿no? Bueno, a Zapdos creo sí, que por... hace por 4 Tailonflame y por 2 a Zapdos. ¿Qué ha hecho? No sé. Vaya deleteada. Dios, le ha faltado cargarse al Zapdos, tú. Y verida. Mata a Volcarona, por Dios. Vale, muerto Volcarona. Ah, vale, un tiltado. Vale. Ir con avalanche igualmente. ¿Sombra Bill? Pues tóxica. Voy a quitar electrificación que no sirve de nada. Guau, tóxica. Me viene muy bien. Sincro ruido. Ver cómo flete mismo. Ay, no lo afecta. Ah, tiene tipo tierra, Baltoy. No lo sabía, pensaba que era solo roca. No, Baltoy es tierra psíquico, tú. Hostia, es verdad, me he confundido con Lunatone y Sol Rock. Vale. Eso sí son solo. Un roca psíquico. Vale, pues yo ya. Estoy. No. Uf. No te pegas a ti mismo. Vale. Grande. Vaya cara, le he pillado esta. No, ha aguantado. Vale, pero con eso no matan. Puto Omastar no podía pegar. Está un puto PS, Omastar, mátalo, por favor. Vale, gracias, Omastar, gracias. Grande. No aprendas con nada, hijo. Vale. Definí. Tú hablas con el tío y yo hablo de la otra, si es que habla. La Crush. Esto no me lo esperaba. Lo hemos conseguido, usuario. Brr, vaya con los niñatos estos.
No metáis la nariz de donde no os llamo. Combinando los conocimientos científicos del equipo Magma con la energía del Monte Cenizo y el poder concentrado en el meteorito, finalmente el Pokémon ancestral. Ahora se ha convertido en. Derrotados por unos críos. ¿Qué otra cosa se podía esperar del equipo Magma? ¿Quién? Como eso creo que lo ha dicho la cosa. ¿Quién? Ah, claro, ahora viene el que no es. El malo maloso del otro equipo. Ni no, ni no, ni no, na. El equipo agua también rugando por aquí. Está claro que hoy no es mi día. Tráeme ese meteorito ipso facto, que no tengo todo el día. Sí, señor. ¿Qué? ¡Ah! Dame el meteorito. ¿Lo batí en la cascada? Hostia. ¡Profesor! Eso ha sido un poco raro. Jijijiji, el meteorito es mío. Ellos quedáis con un problema de narices. Paz, guatos. En marcha, el monte cenizo. Paz, guatos. Y me ha sido bastante más corto. Ahí os quedáis, pardillo, pitando al monte cenizo. Magno, no podemos dejar escapar al equipo Aqua. ¿En serio? ¿Van al otro lo combate? No. No creo. Soy Magno, el jefe del equipo Magma, una organización cuyo objetivo es procurar la felicidad de la humanidad. Por lo que acabo de ver, os estáis enfrentando a los del equipo Aqua. Haced lo que queráis con ellos, pero id con cuidado de no entremeteros en nuestros planes. No me importa que tan solo seáis unos críos. Si nos causáis el menor contratiempo, yo mismo me encargaré de vosotros. Está claro que el del equipo Agua habla mucho menos. Pero, ¿de dónde salen todos esos majaderos? No entiendo nada. Ah, profesor, ¿se encuentra bien? Está medio muerto. Parece que aún le dura el susto. Mantas. Lo primero es llevar al profesor de vuelta al laboratorio de Pueblo Paradal. Vamos, profesor. Ese planito lejano. Esa ascendencia de plano. Oh, profesor. Qué alivio verlo sano y salvo. Y todo gracias a estos chicos. Esa gente que hemos visto, ¿qué se proponía hacer con un meteorito que estaba usted investigando? Esto lo está diciendo la... No sé quién coño está diciendo esto. Clavado, ¿eh? Esto lo está diciendo, la muchacha. La muchacha de atrás, ¿no? Sí. Solo con verlo tenía la impresión de que no eran precisamente unos angelitos. O sea, es mejor que tengamos todos cuidado. Ah, pues era... La cruz, ¿eh? Era la cruz. Aunque no estoy segura de que... Aunque estoy segura de que el usuario jugador sabrá cuidar de sí mismo. Y muchas gracias, de buena me has librado. Toma este mete como agradecimiento. Cosquillas, mira, te voy a hacer cosquillas. Corte furia, muy bueno. Vamos, es el tipo bicho, ¿no? Sí. Wow. Bueno, aquí creo que es una mierda. Muchas gracias, profesor. Cambiando de tema, ¿qué vas a hacer ahora, usuario o jugador? Yo, por mi parte, creo que intentaré desafiar al líder de gimnasio de Ciudad Malvalona. ¿Qué te parece si vamos a Ciudad Malvalona juntos? Sí, ya lo hemos hecho, ¿no? Nosotros ya hemos pasado Malvalona. De hecho, nosotros... Le decimos que no. Tenemos que ir... Claro, ¿no? O sea... Si te dice que hay que ir a la Ciudad de Malvalona, será por algo. O si quieres, vamos. Pero yo creo que... No, hay que bajar por el monte. Claro, la cascada meteorológica. Ah, hay que coger el teleférico. No, hay que ir a Malvalona porque hay que coger el teleférico. Venga, vamos para Malvalona. Estupendo, pues venga, pongámonos en camino. Porque hay que coger el teleférico, entonces el teleférico es más rápido, llegar desde Malvalona, claro, que bajar todo, claro, la montaña. Bueno, ya estamos en Malvalona. No estamos muy lejos del Monte Cenizo, el lugar del que hablaban aquellos tipejos con los que nos topamos en la cascada Meteor. Ve con cuidado, Mantas. Creo que lo vamos a dejar por aquí, sí. O sea, curamos y lo dejamos por aquí. Para mañana. Porque el próximo día tocará el Monte Cenizo y depende de lo que tardemos, que supongo que poco. Terminaremos con el gimnasio de la Bacala. Correcto. Mínimo los súbditos, como yo supongo que con todo. ¿Ah, usa más cartas? Ah, sí, hemos revivido. Voy a comprarme polvos.
impresionante. Ah, que hay sorteo, vale, que tengo que hacer sorteo. Vale, pues vamos a ir terminando porque tengo que hacer sorteo. Así que, gente, no sé quién estará por allí, pero si os paséis por el chat. Correcto. Si os paséis por el chat de Jess, hace un sorteo de un cofre de Stream Loots que nos afecta a ambos, ¿vale? De hecho, van a ser dos, gente. Totalmente. Así que si os pasáis. Y si no, pues se lo llevará Mike, que creo que es la única que está. Correcto. Y hay algunas cortillas buenas que luego te diré lo que hay que hacer con ellos. Que vale. Hay unas pocas buenas. Estupendo. Que podía haber más buenas también. No, hombre. pero hay unos pocos buenos. Ok, no pasa nada. Voy a guardar. Sí, yo he guardado. Y lo que estoy mirando aquí. Claro, de sí no me gusta. Es que lo único que no me gusta es el Aurorus, tío. Dios. Pues. Nada. Parece que con la habilidad que tiene tampoco está tan mal. Está bien, me gusta el equipo. Yo le cambiaré el nombre a Leiron. Le pondré el Arios. Me vas a partir la cabeza cuando nos enfrentemos. Ya lo tengo asumido. A ver, no te creas, ¿eh? Joder. Tengo yo que sí. No sé, ya iremos viendo, ya se verá. Pero bueno, todavía nos queda para el cuarto gimnasio, aún queda. Ahora hay que ir al Monte Cenizo, ¿no? El cuarto es el de la Bacalda, tú. Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que el cuarto, o sea, cuando terminemos el cuarto, hay un NPC que te dice, ¿quieres ir a ciudad? Nada, de los principios. Y te lleva sí. Y es directamente el combate de gimnasio. O sea, el cuarto y el quinto literalmente no hay sí. Ni una sola ruta entre medios. Es cierto, que te decían de ir a ciudad... Ahí está. Italia. El cuarto y el quinto literalmente no hay ni una sola ruta entre medios. Es literalmente terminas el cuarto, hay un NPC que te hace un teleport a Petalia y luchas contra el quinto. Y ya como que se desbloquea la segunda parte del juego. Como que claro. Hasta el quinto es la primera parte de la región. Exacto. Y luego a partir del quinto ya... Que es cuando vas a Malvalona y haces surf a la derecha. Claro, porque después de la quinta te dan surf y ya desbloqueas la parte de la derecha. Se desbloquea la mega evolución. Porque justo nada más cuando pasemos a la derecha ya se desbloquea Latios. O Latios. Correcto. Con ellos viene la mega evolución. Y ya empieza pues esa segunda zona del juego. Pues si pillas un Pokémon de Teselia bueno. Aunque bueno, yo ya tengo al Latias. Tengo un Latias. Tengo un Latias. Tienes un Cristo legendario, tío. Que yo tengo un puto Registeel de mierda. Dios. Yo, a ver. Tienes un Cristo de legendarios. Voy a ver el PC de hermano. Que tienes un Cristo de legendarios. Creo que solo tenía el Latias, ¿no? Aparte. Sí. No. O a Latias y el que leo. ¿No me pillaste a nadie más? No. Fue el que, el que me gastó las Pokéballs. No llega a capturar. Quería revivir a Bruce Lee y no puedo porque, claro, tú tienes al Himbley. Que no le puse nombre, ¿no? Sí. Así, ya aquí. Sí, sí, está arriba. Natural. Bueno, pues nada, no ha entrado nadie, así que le voy a dar los dos cofres a Mae. Ole, ole, estupendo. Dije, en mi chat no hay mucha gente tampoco, así que. Ese látex como entraba, ¿eh? Ya te lo he dado. Y nada, mañana seguimos. A la misma hora que hay gente. A la misma horita. Así que nada. A las 8. Y ya está, gente. Nos vemos. Vale. Chau. Chao.